Buenas tardes, hola amigos. Bienvenidos a nuestro nuevo programa, El Rincón de la Caza Mayor. Seguimos trabajando, seguimos trayendo los mejores documentales de caza mayor a nuestro canal de YouTube. La verdad es que tenemos el canal un poquito abandonado. Ahora en esta época no hay monterías, como ya sabéis. Aparte de eso, hemos estado trabajando muy duro para sacar todos esos documentales que teníamos atrasados. Y ahora queremos presentaros un nuevo programa. Es el programa del Rincón de la Caza Mayor. Vamos a tener la actualidad en cuanto a todo lo que se refiere a la caza mayor. Principalmente, ahora mismo lo que están saliendo son los calendarios de caza mayor. Muchos de los organizadores ya se han aventurado a sacar su programa. Estamos con incertidumbre a la hora de empezar la temporada. No es fácil para seguramente todos los organizadores con los que estamos hablando. Y bueno, a continuación vamos a ir hablando personalmente con cada uno de ellos para que veáis cuál es el trabajo que están realizando en sus fincas y cómo ven el nuevo año de monterías, el programa 2020-2021. Así que vamos dentro. Haciendo algo diferente, estamos viendo con los organizadores, aparte de lo que es la montería, pues queremos venir al campo y ver cómo se nos presenta la temporada. Estamos en la finca de Las Torres. Nos encontramos, sí, en la finca de Las Torres. Una de las fincas emblemáticas de tu calendario, no por, a lo mejor no por una gran cantidad, pero que le atrae durante 5 años más, está comentando, con unos buenos resultados. Y además que es una finca que es bonita, que es adhesada, que no tiene prácticamente monte, que tiene monte pero no es un matorral denso, y que está consiguiendo buenos resultados durante todos los años. La verdad que sí, que cada año vamos superando con buena gestión. La verdad que llevo ya 5 años con este año ya en la finca y estamos haciendo cada año hacemos mejores gestiones y se nota sobre todo en la calidad. ¿Un balance de la temporada pasada? Bien, bastante bien. La temporada salió bastante bien y nada. Sí, esta finca mismamente bien. Este año ha sido un espectáculo, sobre todo en calidad. Este año es Cinegética Suroeste solamente. ¿Y alrededor de cuántas más o menos montearás, crees? Pues yo tengo pensado más o menos cazar entre 7 y 8. ¿Hemos reducido el número de monterías, quizás? Sí. ¿Sí? Este año sí, por el miedo del tema este del COVID. Hemos reducido y además no te puedes tampoco replantear en montería, no sé, yo como yo digo, es mucha montería porque no sabemos lo que va a pasar. De momento sigue la cosa bien, pero no sabemos en otoño qué es lo que puede pasar. Y este año pues cazaremos me he replanteado de cazar con menos puestos. Cazarla todas las fincas, si es posible, con 48, 45 más o menos. Pues nada, encantado de pasar un rato contigo. Y seguramente que nos veamos pronto, hombre, cuando empiece la temporada. Bueno chicos, seguimos con nuestro programa. La verdad es que es muy entretenido. Estamos viendo que la calidad del cervuno es súper buena. Este año ha criado fenomenal, aparte de que la primavera ha sido estupenda. Así que la verdad es que vamos a tener una buena temporada en cuanto a cervuno se refiere. Seguimos con otro trabajo y ahora vamos a seguir con otra parte de nuestro documental de caza mayor, y a continuación vamos a dejar también un pequeño resumen de lo que ha sido nuestras salidas de caza desde que terminaron las monterías. Hemos acompañado a dos protagonistas, uno con suerte, otro con menos, y la verdad es que lo hemos pasado bien. Realmente os vais a sentir identificados porque son dos reportajes de caza mayor en la actualidad. Os vais a sentir identificados con ello porque es en abierto. Sabemos que la caza en abierto tiene otro tipo de incertidumbre, y la verdad es que hay días en los que hemos tenido suerte y otros no. Pero bueno, no os voy a dar más detalles porque tenéis que verlo, ¿vale? Venga, dentro de vídeo.
vamos a recechar un aguardo aquí en una finca en abierto. Ya sabemos la dificultad que tiene. El día además está bastante con bastante aire, hay tormenta. Y bueno, tenemos aquí seguido un guarro que creo que está encamado en un arroyo que hay aquí. Me parece que no entrará muy tarde, pues está bastante carenciado en una laguna que hay a bañarse. Ahora hay bastante garrapata, hace mucho calor y creo que no tardarán en entrar. Vamos a ver si le cortamos el paso y le vamos a esperar aquí en la laguna y a ver si aparece pronto y no tarda. Llena, a ver si tenemos un poquito de suerte. La verdad es que tiene muy buena pinta. Está todo encharcado, todo el valle está encharcado. Y es fácil que pueda venir en busca de lombrices y pequeñas raíces. Y nada, seguir el sol, esperar a que vengan nada más. Llevo 2 meses encerrados en casa y deseando salir y disfrutar del campo, de la noche, del silencio. Y esperanza mucho, ilusión más todavía, mucha más. Vamos a ver qué tal y cómo se desarrolla la noche. Aguantaremos bastante porque hay luna, se ve mucho y bien. Y como sabemos que en teoría están entrando cochinos, es cuestión de esperar, ¿vale? Bueno, pues he decidido que nos pongamos aquí. Es una zona bastante dehesa que tiene un buen tiradero. Los guarros vienen a la charca, en este tiempo el agua es primordial para las garrapatas y todo, y he decidido cortarle aquí porque creo que es el sitio donde con más facilidad lo podemos tirar y por donde suelen pasar casi siempre. Tienen los encames normalmente ahí abajo en un arroyo que hay y como veis no les importa salir aquí a veces hasta plena luz del día buscando el agua de la molestia de las garrapatas. Entonces vamos a ver si tenemos suerte, a ver si el aire nos deja. De momento lo tenemos bastante bien y a ver si decide entrar hoy también.
algo que estoy seguro. Ahora nos acercaremos a ver la sangre, justo donde ha sido el tiro. Pero sí, además por el ruido que ha hecho, ha salido llevándose todo el monte por delante. Eso es significativo de que va bien, bien, bien pegado. Ahora vamos a ir a buscar al sitio justo. Si vemos sangre, pues empezaremos el pisteo. Si vemos que se mete en un monte muy, muy apretado, lo dejaremos para mañana. Si no, pues le buscaremos, porque tiene el tiro casi seguro en el pecho y no, más de 30 o 40 metros no creo que esté. Venga, vamos a ver. Conozco la bala ahí. Raro es que no esté aquí a 20 metros, 30. Ya, un gran guarro, ¿eh? Gran, gran, gran guarro. Muy, muy grande, más grande de cuerpo que de boca, bastante. Sabíamos que andaba por aquí un cochino grande, ya ves que es un gran cochino, y llevamos muchos días detrás de él y de otros muchos, pero un día el aire, otro día que no viene, otro día nos saca, otro día nos oye, hoy nos ponemos aquí, otro día le hemos esperado en otro sitio. Son muchos días, guarros detrás de este, vamos, montones de días. Te puedes tirar incluso una temporada y no acabas con él. Hoy, pues mira, de la manera más tonta, nos ha pasado muy cerquita, pero muy, 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 muy cerquita. Estamos hablando de 6-8 metros, con el aire regular, teníamos medio bien, pero por donde él venía, regular. Llevaba revocando un rato, tan pronto estaba de derechas que estaba de izquierdas. En ese momento que ha entrado él, lo teníamos bien. Perfecto para que no nos oliera, de hecho tan cerca que no nos ha olido, y estábamos dos personas y nada, nos ha pasado tan cerquita que luego nos ha metido dentro del monte. Incluso hice el amago de quererle disparar allí, pero la verdad es que no le veía con claridad y yo sabía que tenía que salir al claro un poquito más adelante. Le ha costado salir al claro porque estos animales viejos no les gustan los claros, ha tardado un buen rato en llegar. Se ha parado, está escuchando, está venteándose y vamos, por un momento pensé que se daba la vuelta y se iba, porque estábamos a puntito de darle aire ya, bueno, se había cogido un poquito la vuelta y 20 metros más adelante y nos sacaba, así que en cuanto hemos podido no perder la oportunidad, pues le hemos tirado. Se ha metido en el monte herido, yo estaba seguro que le había dado. Hemos esperado los 10 minutos de rigor, nos hemos levantado, hemos ido al sitio y enseguida hemos dado con la sangre. Y hemos empezado un pisteo porque, bueno, el monte en esta zona está salpicado de jara y los primeros metros se podía pistear. Hemos ido con mucho cuidado, despacito, se veía muy bien la sangre, tenía un tiro muy alto, como veis, es ese tiro de aquí. Y nada, había corrido apenas 30-35 metros y hemos dado con él bastante bien. La verdad es que, teniendo en cuenta horas y horas y días que lleva dar con un bicho de estos, y más cuando se puede grabar y en compañía, bien merece la pena todo lo que hemos sufrido. Calores, ya hemos puesto desde muy temprano hoy, las 8:30, 9 menos cuarto cuando nos hemos sentado, al sol, nos hemos bebido todo el agua que teníamos, pero bueno, ha merecido la pena, aquí está. Bueno chicos, habéis visto y habéis disfrutado de esta parte de la caza en abierto del aguardo del jabalí. ¿Ha gustado? Sí, está bien. Os tenéis que sentir, creo que habéis sentido identificado con este programa. Habéis seguido, habéis conocido cuáles son los programas que están saliendo de Caza Mayor, y realmente nos hemos ido a esperas y aguardos en abierto. Así que nada, continuaremos con un siguiente programa. Podéis dejarnos vuestros comentarios aquí abajo en nuestro link, ¿vale? Y podréis decirnos realmente qué es lo que
que os gustaría que tuvieseis en nuestro siguiente programa, que os gustaría que os explicásemos, qué tipo de documentales os gustaría que hiciésemos. La verdad es que estamos trabajando duro en hacer nuestro siguiente calendario también de producción audiovisual en Montero, para trabajar con los orgánicos, y creo que va a ser un buen año. Creo que tenemos bastantes monterías ya reservadas y lo vamos a pasar bien. Vamos a tener grandes días de caza, tanto en abierto como en cerrado o semicercado. Así que nada, gracias por seguirnos y no olvidéis de suscribiros a nuestro canal, ¿vale?